los advierto, no causen problemas. Tengan un buen día. Asiye, ¿mi hijo se encuentra aquí? Lo esperé por horas en el hospital, pero no llegó. Lárgate. Devuélvete al hospital a esperar. Tal vez llegue. Escucha, Asiye, no estoy bromeando. Estoy preocupado por mi hijo y quiero verlo ahora. Vedad, ya basta. Lárgate. Escuchen, no tengo ningún problema con ustedes. Pero tampoco vine a causarlos. Solo quiero a mi hijo y a mi esposa y me marcharé de aquí. ¿Tu esposa, dices? ¡Vete al diablo! Esta mujer de ahora en adelante está bajo nuestra protección. ¡Si llegas a tocarla, te mato! No te entregaremos a la mujer ni a su hijo inocente. ¿Te quedó claro? ¿Escuchaste bien, verdad? Ahora vete, da media vuelta. En pocas palabras, vete al diablo de una vez. Solamente queremos ver a nuestro muchacho. Por favor, Mustafa, debe ser razonable. ¿Su muchacho dijo? Escuche, señora. Amarre a su perro y váyase. O lo sacaré a patadas. Así, Ye. Es muy inapropiado que una mujer me hable así. No le hables así. ¡Vedad! ¡Ven aquí! ¡Ya me tienes harto! ¡Pedazo de porquería! ¡Me las vas a pagar y... ¡No! ¡Tahir! ¡Me volvieron locos! ¡Tú no te metas! ¡Déjalo en paz! ¡Lo vas a matar! ¡Ya para, es suficiente! ¡Basta, basta! ¡Enloqueciste! ¡Y ustedes ya lárguense de aquí! No me iré de aquí sin mi esposa ni mi hijo. No, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Entra a la casa! ¡Largo! ¡Fuera de aquí, maldito! Nefes, mi querida esposa, estás cometiendo un error. Quiero tomar a Gigi y... ¿Cómo una mujer que mantuviste a la fuerza puede ser tu esposa? ¿Eh? No te puedes llevar a ninguno de los dos, ¿oíste? ¡Fuera de aquí! Una palabra más y te arrestaré. Tranquilo, mira. El señor Sayar se irá. ¡No es así, Sayar! ¡Muévete! ¡Muévete! Ven. Yo vámonos. Ya. ¿Qué tipo tan descarado? Oye, oye. ¿Qué es lo que pasa contigo? Nefes, ¿por qué viniste a enfrentar a Vedat? Eso no llevará a nada. No te preocupes, que estaremos aquí. Deberías entrar, ¿ve? Entra a la casa. Entra. Espera, ¿a dónde vas? No olvides que eres un hombre comprometido, muchacho. Debes calmarte. Un día esto se volverá en tu contra. ¡Piensa con la cabeza! Dame paciencia. Te pido que me disculpes, Nura. Yo ni siquiera te saludé. Y tuviste que pasar por esto.